Los templarios quieren entender estos artefactos. Sus espías han recurrido a muchos eruditos de Nueva York. También han avasallado a preguntas a muchas tribus. Sí, están mostrando el manuscrito de costa a costa. Nadie es capaz de descifrarlo o entender las imágenes. Pero tenemos un nombre. Sabemos que Lawrence Washington envió el manuscrito. Lawrence Washington, hombre de negocios, político de Virginia y templario de alto rango. Sé que ya ha vuelto de las Indias Occidentales. Mi gente vio a su mayordomo recogiendo un paquete. Eso quiere decir que se lo enviarán pronto. Shay, investiga su contenido y encuentra a Washington. Y cuando lo hagas, averigua todo lo que puedas. Yo prepararé el Morrigan. Tenemos suerte. Ese barco nos llevará hasta él. Yo me gano mi suerte, Liam. Y a Washington se le acaba la suya. Hay restos de un naufragio, señor. Ahí está. Cuidado. Es un viento peligroso, capitán. Sí. Ahí está. Vale, chicos. Silencio todos. Lawrence Washington es un hombre de negocios. Esclavista y líder templario. Le perdimos el rastro hará un año. Hace poco me dijeron que estaba en Barbados, aunque no he podido confirmarlo. Pero ahora... ¿Ahora crees que tuvo algo que ver con el robo de los artefactos? ¿Eh? No lo descarto del todo. Haití está muy cerca de Barbados, y su regreso a las colonias coincide con la llegada de los artefactos. Debemos evitar que los templarios controlen las colonias. Hemos dejado atrás el peligro. Pase lo que pase, Lawrence Washington debe morir. Estoy seguro de que así será. ¡Cañonera, capitán! ¡Barcos británicos! ¡Avanzado, señor! Piquete. ¡Más vela! ¡A toda! ¡Contad Gaby, el juanete mayor! ¡Capitán! ¡Se acercan! ¡Amarrad la gavia y el juanete! ¡Piquete, juanete! ¡Juanete mayor! ¡Plegad esas velas! ¡Deprisa! ¡Soltad la mayor! ¡Subid esas velas! ¡En marcha! ¡Un bloqueo, capitán! ¡Ah, qué mal! Sí, sigue a ese barco por tierra. Eso haré. Da un rodeo y lleva al Morrigan al otro lado. Sí, capitán. Sigue el paquete y encuentra a Washington. ¡Acantilado delante! Recuerda lo que te he dicho, Shay. Washington debe morir. ¡Soltad el ancla! ¡El capitán ha caído al mar!
Sí. ¿Qué es esto? ¿Un rifle? ¡Oye, tú! ¡No des un paso más! ¿Cómo puede ser?
Es silencioso. Gracias por el regalo, Maestro Washington. Esto es toda una sorpresa. No es lo que me esperaba. Ahora debo encontrar a Washington e interrogarlo. How long do you reckon the English and French have been fighting? Since Cressy, I think. Long before that, even. Stand still. Primero debo llegar hasta Washington. Luego me preocuparé por los artefactos. ¿Qué tiene esa gente de especial? ¿Es un hombre rico? Estaba metido en política, ¿verdad? Thank you.
¿No deberías estar ya en la cama? Estoy bien, George. Sé un buen anfitrión. Ve a la bodega y trae algo para nuestros invitados. Lo haré. ¿Caballeros? Mi hermano ilumina la oscuridad. Si me permitís un último deseo, dejadlo en paz. Él no tiene nada que ver con la causa de los templarios. Todos respetamos su opinión, señor. Os lo agradezco. Maestro Smith, ¿listo para comenzar su viaje? Sí, señor. Volveré con respuestas. Maestro Wardle, ¿está usted ocupado con el manuscrito? Sí, señor. Pronto lo descifraremos. Le ruego que se marche. Washington apenas es capaz de mantenerse en pie. Liam, más te vale tener razón sobre él, porque voy a matar a un moribundo. Asesino. Nunca es tarde para destrozar los planes de los templarios, Maestro Washington. Mis planes ya están en marcha. Has venido hasta aquí dándole tiempo a mis aliados a huir. Gracias por acabar tan rápido conmigo. Gracias a ti por revelar tu plan, maestro. Rata insidiosa. ¡Mierda! Debo darme prisa. Tengo que llegar al Morrigan. Liam, espero que trajeses el barco hasta aquí. ¿Eso ha sido un portero? ¡Eso es jugar sucio!
Lawrence Washington ha muerto. ¿Decepcionado? Aquel hombre parecía estar muy enfermo. No hubiese sobrevivido más de un mes. Y otros dos templarios escaparon. Están estudiando el manuscrito y la caja. ¿Tenían los artefactos? No lo sé. Podría ser. No estoy seguro. Hiciste lo correcto para la hermandad. Ya encontraremos los objetos más adelante. Anímate, Sey. No todos los días logramos sembrar semejante caos entre los templarios.